Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. ¿Qué más puedo pedir? El programa del gaucho José Hernández. Un espacio de entrevistas y actualidad sobre los temas más relevantes de nuestro país. ¿Qué más puedo pedir por conexionabierta.com.ar? Cacho Paredes, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Muy, pero muy bien. ¿Cómo le fue esta semana? Bien, movida, muy movida. Esperemos que sigan moviendo. Sí, te vi caminando la calle, como dicen los muchachos. Caminando la calle. Yendo de un lado a otro. Una semana de mucha baldosa floja con agua escondida abajo. Odio. Mucho pantalón desperdiciado. Odio. De hecho, me pasó antes de venir acá y... Claro, tanta agua y algún que otro regalito de perro se hace como un... Sí, 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 un pastiche. Una cosa que vas patinando y agarrándote. Patinando con baranda. Es terrible. Sí, 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 es verdad. Terrible, imposible tener el piso limpio, así que decidí no limpiar. ¿Qué tal, eh? Me parece... Ay, qué rico, llegaron las cosas de la fábrica. Mira las masas, esas masas. Uy, me dan a recibida de colegio. O sí. A un título, o cuando te va bien, viste, en el examen. Para mí el examen de inglés. O cumpleaños, ¿no? Cuando vas a la oficina. O un cumpleaños de oficina. No sé si se siguen llegando masas. No, sí, facturas, sí, masas. Cuestan lo todo. Suyo, gracias, sí. A la fábrica que nos trajo. Pues, olvidate. Yo no sé si podía comprar. Yo no llego. El otro día fui por Mataderos, vi que había uno de la... ¿De la fábrica? Sí, no, Floresta, perdón. En Floresta, sí. Debe haber un montón de sucursales. Sí, muy ricas las cosas que trae, siempre muy fresquito. ¿Qué es lo que más le gusta de esta bandeja? A mí, están los pañuelitos de dulce de leche, los alfajorcitos con glaseado, y los copitos de chocolate, copitos de dulce de leche. No, los alfajorcitos glaseados están ricos. Son no, ricos, los alfajorcitos glaseados. Sí, pero si me lo como ahora tengo que tomarme una... No, señor, no, porque tiene que hablar hasta las 15. La gola. No, hasta las 15 vamos a estar en qué más puedo como pedir. Como hacía, ¿te acordás, Tinelli, que se ponía los alfajores en la boca? ¿Te acordás? Qué loco, ¿no? Porque era re televisivo verlo comer así, luchando. No, no sé, parecía gracioso, simpático, muy escatológico. Sí, no sé, pero... Igual te digo, en la boca de Tinelli podías poner un alfajor y una tarta pascualina, más o menos. Uy. Era bocachón. Es bocachón. 12 bueno. Grados 3 del mediodía del sábado. Vamos a estar hasta las 15 charlando un montón de cosas. 13.03 ahora. Pensé que iba a estar más fresco. Está más bien pegajoso, ¿no? Está pegajoso. Vos sabés que esta mañana llovina. Ayer también llovinaba, ¿viste? Una llovina así, muy finita, pero muy molesta era. Porque sí. Parecía que no te mojaba, pero al estar caminando un rato te empapaba. Te quedaba, sí. ¿Viste? Sí, no da para paraguas, ¿viste? No, porque parece para capucha, ¿viste? Que... en realidad. Sí. Usé el mismo saco toda la semana. Tal cual, yo no uso capucha porque el agua corre por... Corre, bueno, pero tal vez no querés mojarte tu cabellera o tus cejas. Las cejas.
Hoy justamente estaba corrigiendo esto porque hay que tomar, la imagen hay que cuidarla. Claro. Hablando de imagen, esta semana sucedieron un montón de cosas en el mundo del espectáculo. No que no vamos a hablar de política, pero primero, un montón de fotos de gente amándose, enamorada, sacando fotos. Dybala. Ay, ¿viste el romance de Dybala con Oriana Sabatini? ¿Qué te parece esa pareja? Catherine Fulop ya lloraba porque decía que la nena se le va a ir de viaje, no sé qué. Viste que, bueno, él bien. Bueno, pero a ella le conviene también, tal vez, por su carrera. No, sí, seguro, pero viste. Yo a Katy le creo, es un amor. Se le va la nena, mi niña. Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Todas son hermosas, todos los Fulop. Sí, la verdad que sí, porque la, chica, la conjunción Oba de esa también, todo. Ya tenía que haber sacado el comentario. Yo no dije nada, Caterina. ¿Qué te parece Dybala? No, me parece, más no sé cómo es él, pero viste, es cari lindo, no cari lindo. Babyface. Babyface, exacto. Sí. Es babyface. Tiene carita de bebé, viste. Creo que ese pibe, creo que ese tipo de rostro, va a tener 40 años y va a tener cara de. Sí. Es verdad, para mí es la gente a la que no le crece barba casi. Sí, ¿viste? Tal cual, pero aparte, viste, tiene la piel, lampiño, viste, sí. Tal cual. A mí me parece, qué sé yo. A mí ¿sabes cuántos años tiene Dybala? No sé. Y, creo que 19, 20, 21. Ay, Dios mío, qué loco. Es un nene. Recién está saliendo del caparazón. ¿Viste el bicho canasto cuando sale? Del bicho. 24 años, bueno. 24 años. Igual es chiquitito. Sí, es un nene. Y la exnovia, viste, que había ido con él a Italia y se terminó quedando allá. Y la está pasando bomba. Hermosa también, Antonella Cavalieri. Sí, sacó algo, ella dijo algo sobre. Sí. Que le parecía bárbaro. No sabía si se habían pisado en algún momento, pero bueno. Y después, todos en Ibiza, ¿viste? Todo el mundo está en Ibiza. ¡Bebé! Yo, particularmente, te digo, Ibiza me parece que es el rincón donde se junta la pelusa, ¿viste? Yo en digo, Europa. Pero. A lo que yo voy es, te encontrás con todo el mundo, evidentemente. Es como Miami. Están todos allá menos nosotros. Es como, no, yo Ibiza no, a mí no me vas a encontrar nunca en Ibiza. A mí también. Sería algo, no, pero aparte, si yo puedo ir a un lugar, no iría a Ibiza. Porque ¿a dónde? No, si me voy a Mónaco. Pero tenés que ir a la playa. Mónaco tiene playa. A ver, vamos a googlear la playa de Mónaco. O si no, me voy a Grecia. Ibiza vino. Ah, bueno, Grecia sí. Igual que viste, a mí te digo, particularmente, Ibiza me parece que fuera Miami. Uh-huh. Miami de Estados Unidos, Ibiza es el Miami de Europa. No, no me gusta. No, me parece que van todos, viste. Pero Miami es divertido, tiene lindos lugares para salir, para comprar cosas lindas, una playa bonita. Ibiza también. Por eso te digo, pero no me digo, parecen malos destinos. No, pero me parece, viste. A ver, me voy a la playa de Alicante, España. No queda bien, ¿viste? Entonces, si vos sos Concheto, bueno, ¿a dónde te vas? Me voy a Ibiza, voy con los amigos. No, a debe ser que tiene no una linda parece. Playa. ¿Eh? No debe ser que tiene una linda playa, lindos lugares. Para no, ir, me parece que es más prensa que otra cosa, ¿eh? No solo por la playa, sí, tiene por playa, ejemplo, obvio. A vos te parece, bueno, ellos son muy jóvenes, pero digo, ¿a vos decís que Messi y Antonella Rocuzzo van a ir por prensa a Ibiza? También les queda no, cerca. Pero no por prensa, es porque ya, viste, es como que... El jet set, digamos. Claro, Ibiza era en los años 70, en los años 80, ahí iba el jet set. Uh-huh. Tomaban un avión, ¿sabés por qué se llama el jet set? Por eso. Uh-huh. Sí, sí. Porque viajaban en avión. Entonces iban en avión a Ibiza y estaban, viste, digamos, la creme de la creme. No solo, digamos, a nivel espectáculo, sino a nivel político y trataban todos. Y era otra cosa, ahora, viste, es como que va todo el mundo, no sé, a mí. Sí, son muy populares. Va Silvina no Luna, imagínate. Silvina Luna. Van todos, claro, van todos. Los sargentos están ahí presentes. Olvídate. Hablando de Silvina Luna, la otra vez le preguntaron en una nota qué había quedado del video ese del viñedo. Sí. Ah, eso quedó en el pasado. Dice, ahora ya me. Está bien. Me quedó, sí, claro que quedó el pasado. Sí, obvio. El video sigue siendo muy presente. Está bien, no está bien lo que estás diciendo, cacho. ¿Por qué? El video ¿Por es qué no? Porque era un video de la intimidad que no tenía por qué haberse dado a conocer. Así que no estoy de acuerdo con vos. ¿Vos sabés que estoy viendo la foto? Porque vemos a Oriana Sabatini que. Nada, que estoy viendo una foto que evidentemente le fueron sacando así gente de la playa.
Y son, es más real de lo que uno piensa, viste, que esta gente toda producida, vos la ves como decís, ¿sabes? Es que pamparante, y ahí es muy linda, tiene lindo cuerpo, pero está, es capaz que pasa por al lado y no sé si te llama la misma atención. No, lo que pasa es que también, a ver, tiene esa connotación y esa aura de los medios. Sí, obvio. Pero se destaca Oriana Sabatini como una chica muy linda. No, en la playa, rostro, y me parece bastante normal. A ver, de rostro es muy bonita. De cuerpo por ahí puede ser una chica normal, digamos, sin... No, lindo cuerpo también tiene. No, por eso, pero digo, no es, viste, esa. Sí. Con pechos exuberantes. No, es que te das vuelta también. Tal cual. Pero sí te llama la atención el rostro y tiene un cuerpo lindo. Sí, muy mal. No es que... ¿Quién más viste amándose? A ver. Amándose. Ah, burlando y Maradona. Amándose, no. Cacho. Del amor al odio hay un paso. Dice. Ah, bueno, entonces ahí sí. No, pero había otra. Ah, cumplió 49 años Jennifer López. Bueno, ves los mensajes que yo. Sí, veo todo. ¿Vos viste ese festejo? Primero, impresionante. Los abdominales de Jennifer López me sorprendieron. Y se nota que la pasaron bien. Un montón, todos están alzando la foto con la botella, botella de champán. Está con los hijos. Se nota que hay alguien como la mamá, ¿viste? Yo saqué esa foto. Yo estaba ahí, claro. Y estaba atrás, ¿cómo se llama? El novio de ella. Sí, el grandote, todo depilado. Sí, ese coso, como ese, era jugador como mestizo. De béisbol, creo que eso. ¿De béisbol era? ¿Vos sabés o de fútbol, no me acuerdo. Grandote, ¿Rodríguez era? No. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el nombre. Ay, Dios mío, hoy estamos googleando todo. Chicos. No, pero yo, lo que pasa es que Jennifer López, el novio de Jennifer López. No, igual él ya era conocido de. Sí, del allá, claro. En Estados Unidos. Alex Rodríguez. Igual hacen linda pareja. Sí, él me parece muy. Son dos latinos hot, sí, el grandote, tal cual. Acompaña bien. Ella cortando la torta, viste. Sí, su casa. Me pareció como. Lo mismo que me llamó la atención es que no estaban con una copa de champán. Cada uno estaba con una botella. Con una botella. Aparte, con la botella en alto, como. Sí. ¡Ey! Y ahora por la tía, viste. Cuando ya todo el día de la llaga. Y al final llegas y decís, por Dios, algo para tomarme la cabeza. Pero... Sí, tal cual. Sí, me pareció genuino un festival. Sí, me pareció como genuino. Que se notó que la estaban pasando bien y que era muy familiar, viste. No era una foto como. No, tal cual, que estaba preparado no. Me pareció buenísimo. Y lo otro, ¿cuál era que vi así? Al final, viste, que ganó. En una semana anunció que se casaba y después dijo que se casaba cuando se le cante. Diego, tenés dos cosas, Diego. Es. Antes. Tenía ganas de hablar de Diego, te estoy dando el pie. No. Lo que pasa es que estaba tratando de acordarme del otro romance que vi, pero no me acuerdo quién era. ¿Cómo es? Diego tiene un antes y un después. Es antes de tomar y después de tomar. Diego es una como cosa, todos, antes, ¿no? Y después. Yo sabés lo simpática que soy cuando tomo unos tragos. No, pero ¿sabes qué pasa? Uno por ahí cambia, ¿viste? Uno por ahí es introvertido antes de tomar y después de tomar. Es claro, perfecto. Charlo con más. ¿No? Te toca al lado de un asado de gente que no conoces mucho y ahí me ablanda un poco. Claro, te tomas dos botellas. ¿Qué haces, hermano? Tenemos tantas cosas. Claro, al principio sabes me caías cómo te mal, quiero. Pero ahora... Claro, tal cual. Pero lo que dijo Diego, cuando salía en auto, totalmente, no sé cómo decirlo así, beodo. No parecía en un estado como para manejar. No estaba. Eso me llamó mucho la atención. Y lo que me llamó mucho la atención fue el tema de las declaraciones que dijo. Tenés algo en la mano, ahí está. Te estoy señalando. No sé. Te cortaste con algo, me parece. Sí. Carrudo, bueno. Cacho, se corta. Sí, no sabe cómo quedó la cara del otro. El otro no sabe cómo quedó. Sí, sí. Las hojas de papel cortan. A veces Y arde un montón. La declaración de él, viste, cuando habla de yo lo conozco de la noche. Y sí, Diego, Diego conoce más de noche que de día. Sí. Y conoce a todos los de la noche. Y burlando también es otro. Y bueno, eran amigos. Pero burlando, claro, le contestó, porque entre otras cosas, como que Diego de entender, nada, de ciertos vicios también de burlando, como diciendo yo a este lo conozco, bla, bla, bla. Que no quita que sea el abogado de su ex mujer. Sí, burlando le dijo, esto está loco si dice que yo me drogo, o algo así, creo que dijo. Uh-huh. Está loco, ¿cómo va a decir eso? Dijo que si era tan guapo, que venga a decirle las cosas en la cara. Ayer lo y escuché. Que era el único que en ese momento, en la época de Diego, sos el mejor,
que se animaba a decirle que no a ciertas cosas. Claro. Vos sabés que ayer escuché a un... Muy hermosas las hijas de Burlando. A veces sube fotos en Instagram, las empecé a seguir. Que tenía preciosas las dos. Una esposa era muy bonita también. Muy linda. Y él no era feo, topísima, tipo. Tipo hijas de Luis Miguel, esa onda. Claro, no era tan feo. Lo que pasa es que se hizo los retoques eso y parece chirolita. Ahí está diciendo lo mismo que Maradona. Esa nariz no era así, dijo. Tal cual, es verdad. Es verdad. Le hizo la cirugía estética a un albañil. No, bueno. Que Luis Ventura, ayer escuché un comentario de Luis Ventura de una situación que vivió Burlando con otro tipo pesado y que se fueron a las manos. Y Burlando se la banca, parece. Físicamente, el tipo tiene gimnasio, marcado, ¿no? Sí. Y aparte, parece que practicó algún tipo, no sé si te chichuan, pero algún tipo de. Por lo menos pegarle a la bolsa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y Luis Ventura decía que se la banca cuerpo a cuerpo con un tipo que era también otro peleador grosso. Así que no sé, Maradona, yo creo que Maradona no se banca nada. Maradona le sopla y se cae. Es más pura palabra que otra cosa. Sí, pero Burlando es un señor, tampoco iría a las manos. Es abogado. No conozco abogados que se vayan a las manos. Los abogados. Bueno, porque tienen la habilidad de la palabra. Olvídate por eso. Así que bueno, esa historia esta semana recorrió todos los... Sí, porque le dio a todos. Dijo que con las hijas, como ellas tomaron parte por la madre, se alejó por eso, como dio a entender, como hasta que no cambie esa situación, ¿no? Sí, ahí no sé, anunció también el casamiento, viste, que recién acabas de decir vos. Él dice una cosa una y después dice otra lo cosa. Anunció, dijo que le habían regalado un anillo de diamantes y después dijo que era un regalo más. Yo digo, Rocío Oliva, hace un montón que tiene ganas de casarse. La vienen amenazando, que casate. Una vez se mandó a hacer un vestido con Maurín Dinar, me acuerdo. Oh. ¿Y ese casamiento en qué quedó? Mira, pobrecita. Y bueno, digo. Claro, debe estar bueno que te ilusiones. Esperanzada e ilusionada que se va a casar pero con había Diego. Salido en una etapa de en una revista, con el compromiso, foto, todo, y después, cuando se me cante. Mirá, yo quería la mirá, revista mitad en Italia, mitad en Argentina, esa fiesta que me prometieron. Me imaginaba a gente como Tyson yendo, Silvestre Stallone, que cumplió 72, una cosa sí, así. Digo, sí. Increíble. ¿Viste la foto de Schwarzenegger durmiendo afuera de un hotel en una bolsa de dormir? No, porque resulta que ese hotel, cuando se inauguró, él era alcalde de California. Alcalde, me suena a... Era alcalde. Me suena a El Zorro. Claro, o si no, Lord Mayor, como se decía antiguamente. Bueno, era gobernador de California. A ver. Y resulta que le ofrecieron a él, le dijeron, mire, acá tiene una habitación para usted, venga a dormir cuando quiera. Uh-huh. Bueno, él dejó de ser el gobernador de California y un día se fue... a dormir al hotel, como tenía una habitación que le habían ofrecido, inclusive hay un monumento, creo, en la puerta, una estatua. Dice, ¿no? Arnold y está en la ciudad. Claro, tal cual. Y no le quisieron dar la habitación. Le dijeron que si quería estar en la habitación tenía que pagarla. ¿Y? Y entonces él se enojó porque le dijeron que la habitación iba a ser para él. Entonces, raro, porque digo. Y él se acostó abajo del monumento. Claro, exacto. Se acostó debajo de la estatua en una bolsa de dormir como si fuera un homeless, uh-huh. Un hombre de la calle, una persona sí, con así. Con un hopo de... ¿Cuánto aerosol tiene ese hopo? Bueno, no importa. ¿Sí? No sé. Pelo injertado. Lo pagó él. Entonces él dice, estas son las cosas que a veces uno no se da cuenta. Cuando vos estás en un determinado nivel, todo el mundo te adula y todo el mundo te uh-huh. Es amigo tuyo. Pero cuando ya no estás en ese nivel, las cosas cambian y te tratan de esta manera. En la habitación que supuestamente era mía, que yo podía ir y usarla siempre cuando quisiera, ir, ahora que no soy uno, no la puedo usar. Mira. Entonces, quiere decir que las conveniencias de los amigos hacen de que se acerquen. Entonces, sacó toda una historia sobre eso que me pareció interesante, digamos, que cuando vos estás arriba, todos vienen, son todos amigos, y cuando vos estás abajo, todo el mundo te deja de lado. Esto es lo que quiso decir. Y la verdad que es interesante. Sí, sí. Digamos, viniendo de él, ¿no? Y la situación, la foto es fuerte. Yo cuando lo vi, digo, que perdió toda la fortuna. ¿Cómo le decís? No, se le acabó la batería a Terminator, digo. Se quedó frustrado. ¿No lo habrá pedido de alguna mala manera o algo así? No, le dijeron que estaba la habitación disponible, pero que la tenía que pagar. Nada más que ya no era el gobernador. Yo
Yo me acuerdo de una película de él que era un padre que tenía que buscar un muñeco, un superhéroe. Sí, ¿no? Qué buena película. ¿Cómo se llama? Como que hacía de todo para buscarla. Y terminaba, obvio, convirtiéndose él en el superhéroe. Tuvo una época de películas para chicos así. Sí, él ¿cómo es? Un policía en el jardín, un kindergarten. Ah, esa, también. Que hacía los desalojos, ¿cómo se llama? La salida de emergencia, como si fuera militar. Me acuerdo, sí. No, él ha tenido, digamos, la mayoría de las películas nunca superaron para, digamos, la gente grande lo veía si veías algo de acción, pero Terminator terminó siendo una película para pibes. Pero Terminator es casi de culto. La vi remasterizada, me sigue pareciendo que tiene muy buen ritmo. Sí, totalmente. Que la vez pasada también remasterizaron Robocop y fue como, no. Por Dios, ¿esto era Robocop? Para mí me parecía... No, muy lenta. Como, ¿tan lento va a caminar? Muy lenta. Qué impresionante, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando uno vuelve a ver una película, no es lo que te acordás. No, por eso cuando vos ves una película de antes, la ves ahora y ves que pierde el ritmo. Pero eso tiene que ver también con la actualización de los sistemas que manejamos. Nosotros manejamos sistemas muy, muy rápidos, muy dinámicos ahora. Por ejemplo, internet y todo eso. Es todo muy dinámico. Sí, hace que uno necesite más... Ojo, también te podés bancar. Vos fuiste a ver... películas, viste, europeas de también que tienen sus tiempos y tranquilas. Pero digo, las que son de acción, se nota mucho la diferencia. Sí, tal cual. Bueno, vos fuiste a ver Transilvania 3. Me pareció excelente. Viste, tiene un dinamismo terrible. Terrible, ¿viste? Terrible. O sea, no te ni un segundo. Pareció tan bueno los dibujos. Sí, todo. Excelente. Los diálogos. Aparte que son hechas también. Yo miraba Dumbo, hoy un nene mira Dumbo y te dice, no, sacame esto. Mi hijo no ve 2D, no ve dibujos de 2D. Ni siquiera por eso. Veía. O sea, Blancanieves también, no se lo banca, ¿no? Porque hoy son divertidas para grande, para chico, para... Sí, o sea, sí. No sé. Es que está justamente estudiado para eso, porque, digamos, los padres a veces, muchas veces... Pulgarcita. Pulgarcita. Que ¿viste le traía a Villiquen una biblioteca chiquitita que la iba a llenar. Villiquen no, anteojito, ¿no? Anteojito. Y yo era anteojito, Villiquen era más... ¿Sí? No, yo era más intelectual. La tapa. Villiquen era más popular. Mira. Sí, sí, sí. No, entonces, ¿cuál era más popular? Anteojito. Anteojito era más popular. Sí, que Villiquen. Anteojito no está más, Villiquen sí. Villiquen es de la Atlántida. A mí me encantaba Anteojito. Sí. Atrás tenía todos los próceres como para recortar, entonces cuando venían las fechas patrias pegaba con eso. Sí, tenía la figurita, sí, claro. Sí, 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 sí. Y ahora... Mucha escuela, media escuela pública, porque me acuerdo que hacíamos muchísimo con cada revista. Era, sí. La comprás, pero la usás. Tal cual. Y con mis compañeros armábamos, a veces traía, no sé... un escenario chiquito del 25 de mayo. Sí, sí, que era troquelado, ¿viste? Y lo pegabas en cartón, en plástica. Sí, tenías que pegarlo en cartón y después cortarlo y lo armabas. Terminaban realmente destruidas las revistas de lo que la usábamos. Hoy es todo más dinámico, ¿viste? Hoy viene ya troquelado, viene ya con el pegamento. Antes la figurita la tenía que pegar, después tenía que hacer... Me acuerdo, nosotros éramos tan pobres que hacíamos engrudo, que era harina con agua. Sí. ¿Entendés? Entonces vos lo pasabas y pegabas. Ahora ya no, ahora tenías que pegar muchas cosas, hacías un engrudo, sí. Un engrudito, tipo, por ejemplo, las maquetas esas con flores, con las de primavera, las de papel crepe. Sí. Ahí hacías engrudo. Y bueno, agarras un pincel. Y era medio tibio, era como un vomitín, digamos. Sí, y no tenía que dar grumos. Mi abuela tenía la característica que lo hacía sin grumos. Pero vos a ese mismo le echabas un huevo, lo batías y hacías unas torrejas en aceite. Mira. Era exactamente igual. ¿Lo venías? Claro. No, lo que sobraba del engrudo lo comía, éramos pero tan por pobres. Ejemplo, ahora vi, en mi época estaban las plastilinas, sí. Que te dejaban un olor en la mano, sí. Bueno, y manchaban bastante. Ahora están las masas, sí. Que me enteré que también se pueden hacer en la casa. Te di, sí. Una idea terrible. No, ya lo vi. El colorante y no sé qué más. Mi hija ya hizo uno, me usó todo la crema de barba. No, eso es otra cosa, eso es el slime. Slime, eso. Que es como un pegote. Un pegote así, que lo estirás y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, se sí, pegó a mi hermana. ¿Te puedo usar la crema para afeitar? Sí, usala. Todas. Todas. Voy a usar así, estaba así. ¿También tiene jabón en polvo? No, tiene como una especie de bicarbonato de sodio, que sí. No es bicarbonato de sodio, sino tiene otro nombre.
Borax, es sodio. Ese es el que no Borax. Borax. Pero ese no lo usan más, me parece, porque no sé si algunos chicos tuvieron reacciones en las manos. Ah, puede ser. No, no sé. Por eso somos. Tenés la mano así. Sí, debe ser. Antes tenía unas manos suaves. Y... incluso a veces, como que con un sorbete soplan y pueden hacer globos. Globito. Como si fuese un chicle. Uh-huh. ¿Después qué haces? ¿Lo tirás? ¿Lo pones en la heladera? ¿Qué? No, no sé para qué sirve. Para creo que jugar. Es una cosa... algunos con brillo. Tipo también. Científica, ¿no? ¿Viste esos inventos sí. científicos? Como el clavar una pajita en la papa. ¿Viste clavar una pajita en la papa? ¿Nunca cruzaste con una pajita la una papa? No una papa gruesa, sino una papa más o menos chica. ¿Pero no se rompe la pajita? ¿El sorbete? Y si vos lo haces, si vos agarras la pajita así, digamos, la pajita la agarrás como si fuera un cuchillo, sí. la no se clava. Ahora, si vos le pones el dedo arriba, la presión todo del aire que queda en la pajita hace fuerza con la pajita y sigue de largo. Mira. Eso son experimentos que se hacen para los hijos. Experimentos de niños científicos y todo eso. Claro, tal cual. ¿Viste, por ejemplo, el hielo seco? El hielo seco de los helados, ¿viste? Que te traen. Claro, vos agarrás el hielo seco, lo pones en agua y sale burbuja y humito, ¿viste? ¿Qué es lo que se usan para los festivales y eso? Sí, obvio. Había un laboratorio en el colegio donde cada tanto en química la profesora, como para incentivarnos un poco, pues si no, ¿viste? Con esa. CH, que palito, un embole, bueno. Entonces cada tanto íbamos y queríamos toquetear todo, por supuesto. Era tipo, bueno, ¿qué usas de tu ensayo? No, pará. Y era como, claro, una vez no sé qué pasó con la mezcla, que tenía que largar un humo, como que te diga rojo, y sí. Si te ponías una gota, otra cosa, verde. Bueno, empezó a salir un olor. Es que a veces la mezcla. Podrido, sí, claro. Tremendo. Me acuerdo es de que... eso. Quedó olor en el colegio, creo que. Sí, yo no, nosotros no hacíamos mucho experimento. En la secundaria, como tenía, yo estudié técnico de técnico electromecánico. Ah, que no terminé, técnica. No terminé igual, pero no teníamos muchas cosas científicas. Era no, más, tenía el taller. Teníamos taller, claro. Me encantaba el taller a mí. Y hacíamos cosas con electricidad, los inventos de la cosas. Pero importante, las escuelas técnicas. Ah, me encanta. Me parece podría salir técnico electromecánico o maestro mayor de obra. Claro, o técnico electrónico, después podías seguir con la carrera. Ah, claro, digo, pero. Porque son dos cosas. Técnico electrónico es una cosa y técnico electromecánico es otra claro, cosa. Claro, pero de colegio salís electromecánico. Electromecánico. El otro sí. Ya es un terciario o. Sí, el otro es, sí, es como un terciario. Después tenés ingeniería, ¿no? Claro. Es distinto. Y el maestro mayor de obra puede firmar un plano, tal vez no de un edificio, o sea, no de un edificio, pero una casa. Dirige la obra. En Concordia hay un montón de casas de maestro mayor de obra. Sí, sí. Porque hay una escuela técnica. Claro, es maravilloso. Es una buena. Es un oficio que se ha convertido en profesión, está muy bueno. Digamos, sí. Para la gente, ¿no? Es un año más de colegio, eso sí. Sí, pero vos salís ya con una categoría. No, ni hablar. No, viste. No sos albañil como. Yo me acuerdo, yo trabajé de peón de albañil y era. Ahora no tanto, ahora está todo muy tecnificado. Pero antes vos tenías que agarrar y hacer la pasta, viste, para pegar ladrillo, lo tenías que hacer en el piso y dar vuelta. Y ahora se hace el slime, y bueno. Claro. Y bueno, las cosas van evolucionando, Cacho, no podemos seguir. Ahora pegamos ladrillo con plástico. Antes jugábamos con cemento. Y bueno, Cacho, ahora se juega con el slime. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, la cuestión es que estábamos hablando del dinamismo de las películas de Hollywood y terminamos con la escuela técnica, la importante. La escuela técnica que es importante. Antes que la televisión es preferible estudiar. Ah, bien. ¿Viste cómo revelación. Saqué la conclusión? ¿Sabes qué, Tere? Ponemos un temita y vamos a separar porque ya estamos delirando. No. A blessing or a curse. Long live this wild, wild love of ours. Long live this wild, wild love. Ladies and gentlemen, you're looking at the new Playboy. Who are you? That's right, Armando Cristian Perez. And when it comes to that pretty little bitty kitty, don't stop, get it, baby, let me pet it. I got that wild love to get wild, dirty, freaking nasty, yeah, I said it. I make you lose your heart and your mind at the same time. Don't believe me? Bet it. I'm obsessed with that wild love for sure, even though it's a catch-22. It's the gift and the curse for sure, but baby, you know that you love it too, that's why. You need it, you want it, all over your body.
It's worth more than money. You need it, you want it. All over your body. I know that you want this. Wild, wild. Try tonight. You need it, you want it. All over your body. This loving I'm giving. It's worth more than money. You need it, you want it. All over your body. I know that you want this. Wow. Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, 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 I'm on fire. I tell them, baby, 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 I'm a fireball. Fireball.
Valentina. Y vos querías poner el pepe. Ay, por Dios. No, pepe. Ese es muy viejo. Y es el mismo. Hay uno nuevo. Me estás jodiendo, Cacho. Eso está en el Carnaval Carioca desde los 80s. Eso es viejo, pero hay otro que me decía. Ey, Macarena, me dijo mi hija. No sé cuál es. Pero me gusta más. Pero el pepe. Yo lo escuché hoy, creo, y me quedé pegada. Eso. Danza la marioneta. Es ese. ¿Ves? 80s. Sí. Oye, un día. Pero esto es difícil. De los 80, sí, es viejo. Nunca supe qué decía. No importa, a mí me gusta el ritmo. Y después arranca y ahí el carioca explota, te tiran sí, todo. Sí, tal cual. Oye, un día. Ahí arranca. Y siempre hay uno que flashea que puede zambar en el medio del casamiento, sí, y zambar re mal. Yo me tomo medio botella de wiki y puedo. Y ahí viene la novia con los gorros, te boxeas por una vinchita que es como, ¿por qué quiero tanto esa vincha? No me quiero quedar sin nada. Ahora, pero viste que uno empieza a repartir el cotillón y quiere cosas. Pero ves, quiere y te pones adelante, okay, medio que pecheas, claro, y después la tenés en tu casa, ya no perdió el efecto. No, pero ahora todo tiene luces. Neón. Hoy tiene luces. Brillo. Sí. Es como realmente está buenísimo el cotillón. Sí. Antes yo me acuerdo que lo único luminoso eran las que, de la época de los recitales, las tiritas estas que las quebrabas así, claro, la pulsera o tipo collar. Vos sabés que es un sistema que se usa. Con gel, ¿no? Exacto. Se va apagando después. Se usa para campamento, para acampar o cuando vos vas de. ¿Ah, sí? Claro, porque antes se vendía, digamos, unos tubitos que tendrían más o menos unos 10 centímetros. Entonces vos los llevabas, uh-huh, y si no sabías, no había un camino, te perdías, vos a la noche, no de día, lo partías, lo girabas y se prendía. Y duraba creo que como 6 horas. Entonces vos lo ibas tirando o lo ibas dejando en determinados lugares. Claro, tipo estaca solar. Exacto. Entonces cuando vos te ibas o volvías, ¿sabes? Veías el camino, ¿entendés? Mirá. Es una. O para dejar marca, ¿entendés? Por si te perdés o algo, te encuentras. Y yo que lo usaba de pulsera en el carnaval. No, porque después se hizo. Sí, porque vos fijate que. No sé si vos te diste cuenta, la pulsera, vos la apretás así, tiene como un vidricito. Exacto. Entonces se mezcla el líquido y automáticamente se prende. ¿Cómo hace el vidrio? Así. Vamos, claro, a usar para efectos especiales. Y pará, ahora hay cosas. George Lucas está buscando a alguien para los efectos especiales de su próxima Star Wars. Sí. Viste que hay como. No me quiero salir del tema del carnaval en Carioca porque todavía tengo un par de cosas para decir. Pero me imagino. Voy a hacer un paréntesis. Viste que hay como bases de sonidos. Por ejemplo, no sé, el trueno es el mismo que vienen usando desde la casa esa. De, creo que era de. ¿Cómo es? No, psicosis, sí, hay. Pero en cine no pasa, en cine no usan eso, ¿no? No usan. No, en cine tienen ingenieros de sonido. Obvio. Que se dedican a hacer. Crear sonidos. Crear los sonidos para eso. Pero ese hay momento. Ciertos sonidos que ya están registrados. Sí, pero no los usan. Es igual que los dibujos, viste, por ejemplo, Transilvania 3. Sí. No utilizan, digamos. Darío Barassi es el perro. Nada, te paso un dato. Ah, bueno. Y ladra. Bueno, por ejemplo, los dibujos estos, los de 3D que usan, de Toy Story ahora. Cada empresa tiene su ingeniero en sistema que va haciendo los software de acuerdo a las necesidades que tienen para la película. Claro. Nemo, por ejemplo, trabajaron una cosa increíble los ingenieros haciendo un software para que el agua, vos puedas ver el reflejo del sol y verle, digamos, las cosas en la materia de suspensión dentro del agua como si vos estuvieras en el agua. Claro, pensar que la sirenita era plana, pobrecita. Claro. Celeste le ponían alrededor. Igual era un trabajo increíble eso porque lo del. Era cuadro por cuadro. Era cuadro por cuadro. Se trabajaba. Se llamaba. ¿Cómo no enloquecer en el intento, no? ¿Eh? ¿Cómo no enloquecer en el intento? Hacer una película cuadro por cuadro me parece. No, increíble. Es más, llegó un momento que se hacía cuadro por cuadro, llevaba mucho tiempo y después se hacía, creo que 2 o 3 cuadros por pies. Por pies, viste, cada 30. Cada 30 centímetros llevaba 30 centímetros, cada 3 centímetros. Pero volvamos al carnaval carioca que lo voy a anclar con la actualidad. Anclemos. Escuchá este análisis. ¿Vos te acordás de las fotos del casamiento de Maradona en el Luna Park? Sí, claro. Con Claudia, Bilardo, bueno, grandes invitados. Se trajo al Nápoles en avión. ¿Y qué cotillón había? Charter. ¿Qué cotillón había? Es decir, el casamiento del Diego era lo máximo, o sea. ¿El cotillón? Nada mejor que lo que hay ahí. No me acuerdo.
eran unos gorros. Yo te diría que lo googlees, pone casamiento Maradona y ahí te van a aparecer. Unos sombreros de telgopor con una cintita. Y voy a decir, ¿cómo ha evolucionado el carnaval carioca? Porque Diego tenía lo máximo, podía comprar lo que quería. Y bueno, hoy por hoy tenés. Primero vinieron, después vinieron las cosas de brillos. Después también se usa mucho. Ah, sí, eran unos tipo gorro rancho. Y eran con como teclado. Un órgano, claro. Era el teclado. Sí. Pero mirá eso. Hoy por hoy tenés luces, brillo, neón. Mi hermanita se compró el otro día una corona que tenía en cada puntita luces. Yo sí, ya. Sí. ¡Wow! Impresionante lo que no, hemos llegado. Y lo caro que lo venden a la salida de los teatros. Ya te dije, anda a 11 y te compró. Bueno, pero ella quería uno de ahí, ya lo hablamos. Anda a 11, compró varios y se los llevaba. Y el día ese iba a mirar este, traje. No, pobrecita. Mira lo que era Bilardo ahí. Sí, sí, qué sí. Qué jóvenes todos. Y estaba Grondona. Grondona también. Mirá, hasta flaco parecía. Mirá vos, esta foto se puede llegar a volver a repetir 50 años después, 40 y pico de años, 40 años después con Rocío Oliva. Pero la clave es la Claudia, ¿viste? La tapa de la gente, fotos únicas de ¿quién le había hecho el vestido a ella? ¿Ese Serrano? No. No, porque se casaron en los 90, sí. Sí. Si ya ves el brillo que hay en la foto, te das cuenta que son los 90. Sí, 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 Elsa Serrano. Ah, ¿Elsa? Sí. ¿Estás chequeado o lo acabas de confirmar? No, aire? No, no te lo confirmo porque era la ¿cómo es? Chafani. Era la modista de moda. La modista de moda en ese momento. Digamos. Era la que la había hecho. La diseñadora de moda en los 90. Fue la diseñadora del menemismo. Sí. Que bueno, después dijo que le quedaron debiendo un montón de vestidos. Sí. ¿Te acordás? Muchísimo. Su lema, su lemita y todo eso. Sí, tal cual. Me acuerdo. Sí, 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 sí. Y después. La moda de los 90 es la que menos me gusta, ¿sabes? A mí me gustan. Yo soy muy clásico, vos sabés que yo me he visto exactamente igual que cuando tenía 10 años. ¿Y usabas esa chalina ya? No, sí, usaba, no chalina, usaba echarpe. Ay, echarpe. No, echarpe no son había. Como esos ponchos que yo traigo que los puedes usar acá. Me encanta. Me encanta. La otra vez vi un negro grandote en un colectivo con un así tipo... ¿Cómo los puso yo? Lila era o... Violeta, viste, con. Ay, sí, le levantaría. Lindísimo. Y se lo ponía así, viste, y en el colectivo llamaba mucho la atención, medía como 2 metros. Lenny Kravitz también usa unos que parecen frazadas. Una claro. Vez César Poev se puso unos tipo frazadas. Está muy bueno. A mí. No, yo siempre camisa, remera y siempre igual, ¿eh? Zapatilla, camisa y remera. Me gusta mucho saco y corbata. Me gusta usar saco y corbata, pero a veces no se da. Pero hasta el saco y corbata ya ha evolucionado y hay pantalones más finos. Ahora empecé a ver, o sea, me resigné y la empecé a ver a la serie de Luis Miguel, porque como que no puedo ser periodista de espectáculos y no ver la serie de Luis Miguel. Todos hablan de lo mismo, hacen chistes sobre eso. Miki, ven a festejar. Y yo no entiendo el chiste. Y dije, basta, basta de esta situación. No, entonces ahora no estoy viendo lo fatal que era Luisito Rey y todo eso. Sí. Y vos viste cómo usaban los trajes de Luis Miguel, grandes, bolsudos. Sí, el... aparte cruzados. En los 80 se usaban mucho trajes cruzados. En realidad en los 80 lo que hubo fue una moda que... La hombrera. Se lo puso, no sé si lo puso. ¿La Interpol? No, lo interpuso, iba a decir, ¿sí? Cualquier cosa. Lo puso de moda porque tiene que ver con División Miami. También. Don Johnson usaba unos sacos con un botoncito cruzado y con hombrera. Entonces, sí, es verdad. Orgulloso. Yo tenía uno de esos. ¿Cómo está? ¿Gente? Sí, usaba eso. ¿Qué pasa? ¿Tiene? No, porque ayer vi 3 capítulos seguidos y pum, pum, pum. Yo me acuerdo, estaba trabajando un montón, llegaba tarde y dije, bueno, me voy a quedar mirando esto. Pensé que tenía el síndrome de Tourette. ¿Viste? No. Te estoy haciendo, ahora que estoy en la onda y sé cómo es la serie, vos es que a partir de esto te empezás a interesar, viste que la mamá de Luis Miguel había desaparecido, bueno. Sí. Y habían encontrado una señora en Montserrat, San Telmo, por ahí, que decían que podía ser la supuesta madre de Luis Miguel. Y la verdad que en su momento cuando vi la nota al pasar me causó un poco de gracia, la verdad que era como, qué sé yo, no sé. Después vi la nota. Y la mujer habla con tonada extranjera y hacen la comparación de las fotos de Marcela, la madre de Luis Miguel, cuando era joven, y esta mujer, y tiene los mismos rasgos, te juro. Después, si quieres en el corte, lo miramos y hacemos. No, sí, a mí lo que me pasa con eso es que.
se suele dar que haya gente con mismo rasgo. A mí me pasó. Pero me justo pasa. En Argentina, una mujer con un tono extranjero. Tal vez le pasó algo de. Sí. ¿No? Es muy romántico. A mí siempre me confundieron con Brad Pitt, pero yo. Mira, no. No, o sea, y yo no tengo nada que ver. Y él vive. A veces le digo, no tengo nada que ver con Adriana Lima. Él es inglés, claro, ¿entendés? Entonces. Pero suele suceder que a esa gente con. Hablemos en serio un ratito. Que no, pero es verdad eso. A veces, ¿sabes quién? El afán de querer sobresalir. Algunos encuentran una persona que hoy vas a encontrar un montón con la tonalidad que tiene, por ejemplo, Tere o viste, cierto centroamericano. Pero esta mujer era muy, muy particular porque era italiana que vivió en Argentina. Entonces tenía. Y también vivió en España, perdón. Entonces tenía realmente un tono raro, ¿viste? Esa gente que no le sacás bien de dónde es. Y esta mujer lo mismo. Ah, mira. Puede ser, qué sé yo. ¿Alguien le habrá avisado a Luis Miguel de esta situación o no? Luis Miguel, si de saber, ya lo debe saber hace años que la madre vive acá. Hay que ver si le da pelota la madre, porque no sé cuál es la historia. Mirá la serie y te vas a enterar por qué Luis Miguel no le da bola. Ves la serie y decís, pobre Luis Miguel. Sí, bueno. Pobre por su infancia. Pero sí. Cuando vos creces y tenés determinadas posibilidades de revertir eso. Pero él hizo eso, todo para encontrarla. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hizo, por ejemplo? Le pagó uno. ¿Fue al programa ese que había antes, en los 90, de gente que busca gente? No. Ah, ¿viste? Bueno, pero le pagó detectives y cosas. Pero si hubiera ido ahí, seguro que lo encontraba. Gente que estaba burlando gente. De una desgracia. ¡No! Es gente que busca yo gente. Te salvo el pasto porque cada tanto es barrancada. No. A ver, estamos hablando de Luis Miguel, no podemos hablar. Podemos hablar en tono serio de otras cosas, por ejemplo. Sí, perdón, me distraigo, ¿no? Estoy viendo algo en el noticiero en este momento y está esa isla en Bahamas que tiene cerdos, ¿viste? ¿No es impresionante? Como que no pegan con el paisaje. Hay cerdos que nadan en el Caribe, te juro. Y está bien, si no le queda otra. ¿Tienen calor? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es? Sí. ¿No te parece llamativo que haya cerdo nadando en la Bahamas? No. Yo cuando veo la foto. Llamativo. Ah, pará. Escuchá esto que es mortal. ¿Viste que el Kun Agüero estuvo con una chica? Ese es el otro romance que te quería decir, no me acordaba. El Kun Agüero, no, pero hoy se sumó un capítulo más. El Kun Agüero, viste que salió una foto en una fiesta. El rapero Drake con una chica. Sí, que él se fue con un pantalón. Polémiquísimo. No es polémico. Pantalón de cuarta, la verdad. Horrible, era horrible. Polémico es una forma. Sí, bueno, pero la verdad que no podés vestirse así. Bueno, no importa. Está bien que no te importe nada, pero. La chica, esta resulta que. Él fue con toda la familia y una hermana de él, creo, prima, algo así, contestó: ay, ¿cómo va a tener un romance con su prima? Jaja, como diciendo: es su prima, no pasa nada. Yo no me voy a meter si uno tuvo romances o no con sus primos, parece que no. Pero justo esta chica no estaba en otras fotos. Bueno, y después ahora parece que él fue a Ibiza y se encontró con la ex del polaco. El polaco que estuvo de novio con Karina la princesita, que a su vez estuvo de novio con el Kun Agüero. O sea, ¿no es impresionante? Sí, pero somos todos familia. Y sí. Pero es que, a ver. Es normal que se crucen en ese ambiente porque tampoco son. No, me pareció demasiado enroscado. Pará, que a su vez está en punto en común. El polaco parece que tuvo una historia con Yanina Maradona y el Kun, bueno, tuvo un hijo con Yanina Maradona. No, claro, no, chicos, pero. Chicos, me falta que diga. El polaco rubio y. No son puntos en común. Son gente en común. No, hablamos de. Te dije que hablamos no, de. No, vos sabés que. Me distraigo. Bueno, no. Estábamos haciendo tiempo mientras nos conectábamos porque hay un tema bastante, si se quiere, delicado y necesitado también. Gustavo Álvarez es una persona que tiene un problema con los riñones y necesita un trasplante hace un tiempo ya. Y están peleando y luchando, la esposa de Laura está haciendo toda una movida para ver si se consigue un donante. Yo estaba justamente viendo las estadísticas de Incucay y la verdad que da cosa porque en lista de espera hay en este momento 7.624 personas que necesitan una donación de órganos. Se trasplantaron en el 2018, lo que va del año hasta ahora, 798 nada más. No llega ni siquiera a. Bueno, llega sí al 10% de la realidad. Los donantes reales.
digamos, gente que está habilitada, que puede. Que puede, fueron 325, o sea, la mitad prácticamente, casi la mitad de estos 798. En total, digamos, de donantes reales y no reales, para la cantidad de ¿qué serían no reales? Digamos, los que aparecen y le toman los órganos, ¿me entendés? Sí, o sea, sí, que mueren y, claro, y le toman los órganos. Es que con consentimiento de la familia, sí, obviamente. Igual ahora, que... una aclaración con la ley Justina, todos somos donantes potenciales, excepto que vayas, que vos, al revés de lo que era antes. Exacto. Excepto que vayas a inscribirte para pedir. Y justamente también es una estadística bastante tremenda. 1,000,000 de argentinos ya se registraron para no donar órganos. Eso, la verdad que es impresionante. También hay cosas culturales, supongo, religiosas, no sé si. Sí, no sé. Pero no deja de llamar la atención. Sí, por eso queríamos hablar con Laura, que está con Gustavo y están haciendo de bicicleteada. Que me parece... contar el trayecto, que es re lindo eso. Es una... Porque él es ciclista. No, claro, lo vamos a pedir a Laura que sí, nos cuente razón, un poco la historia de cómo viene peleando esto y que nos cuente la historia de, digamos, cómo surge esto del ciclismo y que nos cuente, digamos, todo el trayecto. Porque la verdad que es interesante, de Mar del Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a Varela y bueno, pero que lo cuente ella. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por atendernos, Laura. No, por favor, gracias a ustedes. Laura, ¿cuándo y cómo comienza esta campaña para conseguirle un riñón a Gustavo? Mira, Gustavo ya en el 2015 hizo dos bicicleteadas. Ajá. El primero fue en el mes de marzo, pero fueron uniendo la ciudad de La Plata con Mar del Plata. Incluso, ajá, en el mes de marzo lo acompañó el campeón olímpico Juan Curuchet. Sí. En ese momento era por la donación de órganos. Ajá. Y después en agosto, por ser el mes del niño, volvió a hacer la misma campaña, la misma bicicleteada, pero por la donación de órganos pediátricos, porque realmente, ajá, uno cuando habla de donación de órganos, nosotros por lo menos pensábamos en gente adulta, ¿no? Sí, es verdad. Quizás no entraba en nuestra cabeza la posibilidad de que los niños tengan que pasar por situaciones así, hasta que, bueno, nos chocamos con una realidad que era muy cruel, y conmovidos por ver a los niños conectados a una máquina, no solo de diálisis, sino un berlín por necesitar un trasplante de corazón. Y en lugar de estar jugando en una plaza, tenían que estar en un 2x2 conectado a una máquina. Es como que nos choqueó bastante y, bueno, decidimos hacer nuevamente en el mes de agosto esa bicicleteada por la donación de órganos pediátricos, para concientizar a la gente, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque es como que en la Argentina la donación de órganos es como un tema tabú todavía. Sí, recién lo decíamos, y justamente Valentina estaba leyendo, que hay 1,000,000 de personas que se anotaron para no donar. Sí, igual de todas maneras te digo, de los que están anotados en la lista de espera para recibir trasplante, son 7,000, que hoy en realidad son alrededor de 10,000, hay que tener en cuenta que hay que sumarle 7,000 personas más que necesitarían un trasplante, pero su estado de salud no se los permite. Claro. O sea que la lista ascendería... ¿Por el deterioro, decís? ¿Cómo? ¿No se lo permiten por el deterioro? Porque de ser trasplantado el órgano no serviría, se volvería a arruinar. Claro. Entonces, en realidad son casi 17,000 personas las que están necesitando un trasplante. Y nosotros, bueno, decidimos hacer esta vez esta campaña, que nosotros la llamamos La Tercera es la Vencida, estaba por Gustavo, porque realmente, no sé si vamos a lograr que a Gustavo lo trasplante, pero sí podemos lograr que cambien ciertas leyes del trasplante. Estaría buenísimo, porque nosotros nos surgió que en el mes de febrero un amigo quiso darle una sorpresa a Gustavo y estuvo averiguando todo para poder él donarle un riñón. Y hay un artículo que es el artículo 15 en la ley de trasplante que realmente no lo permite si no hay una relación de sangre. Claro, ¿sí? Vos podrías donarle, pero no un amigo o un conocido. Tal cual, a no ser que lo autorice un juez. Si nosotros vamos y pedimos un recurso de amparo, se podría hacer. Bueno, este hombre
fuimos a hablar con los médicos, que es el equipo de trasplante que tienen a Gustavo a cargo. Se hicieron todos los estudios, supuestamente el hombre es compatible, es sano, pero no sabemos qué problema hubo en el medio, que el trasplante no se realizó. Estuvo todo listo para hacerse y no se realizó. Entonces, por eso nosotros decidimos iniciar nuevamente esta campaña, que no es en contra de la donación de órganos, porque nosotros seguimos profesando por la donación de órganos, porque nosotros necesitamos, y porque nunca se sabe. Yo siempre cuento que yo tengo casi 40 años, desde los 18 años que soy donante, y cuando yo decidí ser donante pensé en ayudar a alguien el día que mi corazón dejara de latir, pero nunca me imaginé que iba a estar del otro lado, esperando un riñón para mi marido. Yo lamentablemente, por no ser compatible, no se lo puedo donar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabes cuándo te va a tocar. Nadie está libre de todo esto. Entonces, esta campaña es para ver si se pueden cambiar esas leyes y para que haya un poco más de transparencia en el sistema de trasplante, porque la gente tiene muchas dudas realmente. Sí. ¿Vos tenés muchas dudas? Yo te digo, no tengo dudas con respecto a si quiero donar o no. Sí tengo dudas a ciertas leyes, porque a mi marido le están negando un trasplante por no ser, por no haber una relación sanguínea. Y la semana pasada estaban pasando en un canal de televisión un chico en Mar del Plata que le donó un riñón a su amiga. Sí, es verdad. Sin ir más lejos, tenemos el caso de la Nata, que la mujer le donó a alguien que no es familiar, y el hijo de esta el hijo de esta señora le donó a la Nata, y no hay una relación consanguínea ahí. ¿Ustedes pudieron plantear esta situación? Sí, la hemos planteado, pero tengo entendido que tuviste muchas trabas, por eso te pregunto. Demasiadas, al punto que hemos llegado a hacer una denuncia penal. ¿Qué más hemos pasó? Hecho. Primeramente dijeron los médicos, que aclaro, son los médicos del Hospital El Cruce, pero no tiene, o sea, es el equipo de trasplante. Después el Hospital El Cruce a nosotros nos atendió de maravilla, realmente. Sí. ¿El de Varela es? El de Varela. Nosotros somos de La Plata, pero bueno, a él lo iban a trasplantar en el Hospital El Cruce de Varela. Sí. Y los médicos primero nunca nos llamaron a nosotros para decirnos que el trasplante no se podía realizar, que en realidad tendrían que haberlo llamado a Gustavo, que en este momento está entrenando para hacer la bicicleteada. Lo que correspondía era que lo llamaran a Gustavo porque él es el paciente. Nunca lo hicieron. Sí lo llamaron a Daniel Durán es el hombre que le quiere donar un riñón a Gustavo. Sí. Y le dijeron de que el INCUCAI había mandado una carta diciendo de que Gustavo tenía problemas psicológicos y que por eso no se podía realizar el trasplante. ¿Cómo es eso? Así como lo escuchás, dicen de que tiene problemas psicológicos, y lo cómico es que nunca lo evaluó ningún psicólogo ni ningún psiquiatra. Ahora, pero es un órgano, no entiendo cuál es el problema. Y tampoco lo entendemos nosotros. O sea, esa es la explicación que te dieron. Esa es la explicación que nos dieron al donante. A nosotros nunca nos dieron explicación, claro, porque nunca nos recibieron. Al no recibir respuesta, porque presentamos diferentes cartas, diferentes notas en el hospital y en el Ministerio de Salud, fuimos a la Defensoría General de acá de La Plata. Sí. Ellos enviaron una nota pidiendo que se explique por qué no se puede donar, por qué no se pudo realizar el trasplante. Y ellos a la Defensoría le dicen de que el donante está enfermo y excede los 62 años y que el artículo 15 no lo permite. Ahora, si el artículo 15 no lo permite, ¿por qué al hombre le hicieron todos los estudios para ver si estaba sano y era compatible? Si el hombre, ¿la edad tope para hacer, no, para no la hay, órgano? No la hay. Si el hombre es mayor de 60 años, cuando lo internaste sabías que era mayor de 60 años, ¿por qué le hiciste todos los estudios para ver si era compatible y si podía donarle un riñón a Gustavo? Y si tenía enfermedades, ¿por qué cuando lo llamaste, porque hay audios que los hemos subido al Face, perdón, donde la doctora del equipo de trasplante le dice a Daniel de que él está en excelente estado de salud? Yo tengo todos los estudios que él se hizo en el Hospital El Cruce, lo hemos hecho ver por diferentes médicos, dicen que él está en excelente estado de salud.
cuando del cruce le dicen a la defensoría de que Daniel está enfermo. O sea, es una mentira tras otra, y no entendemos el porqué. Claro. Ay, da la sensación de que hay un cabo suelto. Vos decís que están dando a entender que quién tiene problemas psiquiátricos, Gustavo, el sí, ellos sí, hay un audio incluso que si quieren buscarlo en mi face, lo van a ver. O sea, que tu marido no puede recibir un órgano porque tiene un problema psiquiátrico. Porque tiene problemas psicológicos. Hace, psicológicos. Te digo textuales palabras, monólogos acusatorios continuamente. No, pero a ver. Para, y una otra, es igual desconozco. Una, ponele que los tenga, que no está chequeado porque vos decís que no le hicieron los estudios pertinentes. No puede recibir una persona con problemas psicológicos, ¿no? A ver, tiene problemas psicológicos, tenemos todos. Pero, pero a ver, es lógico que tenga, si se quiere, yo no soy psicólogo, pero si se quiere, si vos estás luchando por recomponerte, y tenés un problema que no te, obvio, tenés depresión, tenés un montón de problemas psicológicos. Mirá, de todas maneras está comprobado científicamente que cualquier persona que deba de someterse más de 6 meses a un tratamiento continuo, cualquiera sí sale de... termina teniendo problemas psicológicos o emocionales, que no es el caso de mi marido, porque ¿sabes qué es lo que quiere mi marido? Mi marido quiere vivir. No, pero seguro. Y los médicos me hablan de un contrato médico-paciente, que si el médico, si alguna de las dos partes no acepta el trato, el trasplante no se hace, y ellos me lo dijeron, porque a mí me lo dijo el doctor Barán, me dijo, yo no acepto esta parte y no lo voy a trasplantar. Entonces yo fui muy clara con él y le agarré y le dije, mirá, Leo, yo no entiendo de contrato, yo lo que entiendo es que mi marido 3 veces por semana se tiene que conectar a una máquina 4 horas por día para seguir viviendo, si no lo hace se muere, y todos los días son menos las posibilidades que tiene para seguir viviendo. La realidad es esa, y la realidad es que todo eso conlleva, digamos, a una situación emocional que debe ser, viste, cuando dicen la procesión va por dentro. Y eso te provoca, más allá de que tenga la entereza, la fuerza y las ganas de seguir viviendo, obviamente en algún momento haces agua internamente. Sí, realmente no, es que, llamativo, aparte de todo esto, en la mayoría de los casos de las personas que llegan a tener un, a estar en diálisis y a tener insuficiencia renal, es a raíz de otra enfermedad. Mi marido no tiene una enfermedad de base. O sea, que el único problema que tiene él es una falla renal. A él lo trasplantan, le ponen un riñón que funcione bien y él no va a tener más problemas de salud. Claro. No es que tiene otro tipo de enfermedad, una diabetes o algo que, bueno, puede hacer que vuelva a estar en diálisis o que pueda hacer de que su salud empeore. Sí, no, no lo tiene. Aparte tengo entendido que él tiene un gran estado físico también y que por eso tiene un cuerpo fuerte. Mirá, porque entrena justamente en esto de ciclismo. ¿Cuántos años tiene ahora tu marido? 43 años. 43. Y unas ganas de vivir que ni te cuento. Sí. Cualquier persona con todo esto hubiese caído en un pozo depresivo. Claro. Hubiese salido a hacer una locura si realmente está mal psicológicamente, como dice. No, pero a veces, ¿sabes qué? Creo que se agrandan las cosas y se dice mal psicológicamente. Mal psicológicamente, estás mal emocionalmente. Por una situación de que vos sabés que estás peleando y las cosas te cuestan. Agarrá cualquier persona que ha trabajado 10 o 15 años y lo despidieron y de golpe no consigue trabajo. A ver cómo se encuentra. Y no tiene un problema de salud. Imagínate. Bueno, monólogos acusatorios. Claro. Bueno, no, pero aparte es muy, o sea, realmente no entendemos el porqué, no entendemos qué fue lo que pasó en el medio. Obviamente están hechas todas las denuncias, Qué bueno, sí, que lo hayas hecho formalmente. Nosotros desde el momento que hacemos público todo esto es porque primero hicimos todo lo que teníamos que hacer. La denuncia en el Ministerio de Salud, la denuncia en el Hospital del Cruce, la denuncia en el Pucaiba y la denuncia en el la denuncia penal. Sí. Entonces yo, una vez que tengo todo hecho, listo, porque no voy a salir a hablar por deporte. Yo hice todo lo que tenía que hacer legalmente y yo no estoy peleando, como se lo dije incluso a los abogados del Hospital del Cruce, que en su momento tuve la oportunidad de reunirme con ellos y le dije, yo no estoy acá hablando de cambiar un auto. Estoy hablando de que mi marido viva. Sí.
Y mi marido tiene una familia detrás que lo respalda, y mi marido es una persona culta, es una persona que sabe cuáles son sus derechos. Claro. ¿Cuánta gente hay que no lo sabe? Sí, sí, que tal vez o no tiene la fuerza. No, tal cual. Para seguir haciendo todo lo que estás haciendo. Mi marido me dice, yo ya estoy jugado, yo ya tengo fecha de vencimiento, yo ya sé que hoy con todo esto que está pasando tengo menos posibilidades de ser trasplantado que antes. Claro. Pero yo voy a pelear por el resto de la gente. Porque es no que, quiero que tengan que pasar por esta burocracia. Es que la sensación, yo supongo, ¿no? La sensación es que cada día que pasa, más lejos estás de la solución. Tal Esa cual. Es la sensación que debe tener vos. Y cuando empiezan a poner trabas a nivel judicial, que ya es un tema complicado, porque viste, tenés que saber leyes, tenés que contratar a un abogado, y siempre viste, hay espacios vacíos entre una frase y otra en las leyes, donde otros utilizan como para sacarse el problema de encima o sacarse la ¿cómo es? El problema. Y viste, y te lo vuelcan a vos y decís, ah, no, mira, si esto no está resuelto, yo no lo hago. Y en realidad es una vida humana. Yo me acuerdo, mira, hablando de esta situación, yo me acuerdo, Agostina Garignani es una nena que hoy tiene 28 años, y a los 2 años ella necesitaba urgente un trasplante de hígado. Y me acuerdo. ¿Te acordás de ese tema? Yo sé que justamente siempre la llamo para que venga acá y charlar un poco, porque digamos que es una es una buena prensa esta situación del trasplante, lo que vivió ella. ¿Por qué? Porque no conseguían trasplante, no conseguían órganos, y la madre tenía la misma condición sanguínea y que le podía trasplantar. Pero ¿qué pasa? Las leyes en ese momento decía que estaba prohibido hacer ablaciones de seres vivos. Claro. No se podía. Y se moría la nena. Y la madre dice, yo pongo mi hígado. Doy la vida si hace falta, claro. Claro. Entonces la madre dice, yo si tengo... No, había hecho todo ella... El padre, que tocaron todas las puertas, fueron acá, un día se paró en un canal de televisión, en Telefe, que estaba... Neustadt con Menem, y se quedó ahí y se esperó a Menem hasta que terminara el programa, que fue como a la 1 de la mañana, y le dice al jefe de seguridad, que no me acuerdo cómo se llamaba, una persona conocida que fue jefe de seguridad de Menem, y dice, mira, yo necesito hablar con Menem porque mi hija se muere. Y el tipo dice, ¿cómo? Mi hija se muere, yo necesito hablar con el presidente. Bueno, pasá allá y fíjate a ver si los del servicio secreto que están ahí al lado tuyo, al lado del presidente, te dejan hablar con él. Y él fue traspasando la barrera hasta que llegó al lado del auto de Menem. Y cuando Menem sale del programa, que saluda a todos los técnicos, qué sé yo, lo saluda a él, le da la mano a Garignani, Garignani agarra y le dice, presidente, mi hija se muere. Y Menem lo mira y dice, ¿cómo? Mi hija se muere. Menem no entendía nada. Él pensó que estaba saludando a una persona más. Entonces lo llama a un costado, el médico personal, le explica a Garignani, a Menem y al médico, y le dice al médico personal, dice, mañana a las 8 de la mañana quiero que me traigas una... ¿Cómo está la situación y cuál es la solución a este problema? Estamos hablando, ponele, un miércoles a la madrugada, 1 de la mañana, el miércoles a las 8 de la mañana le dijo a su médico personal, Menem, que le traiga la solución al problema. El médico los otros días lo llama, digamos, tempranísimo, habla con el padre de Agostina Garignani, le cuenta todo, el tipo esboza, digamos, toda una suerte de situación, se lo lleva al presidente, y el presidente daba justo la mala suerte que en ese momento tenía que viajar al exterior. Viaja al exterior y vuelve, y ni bien pisa suelo argentino, el presidente hace un decreto para que la madre pueda donarle el hígado a la hija. O sea que si no fuera por eso, la hija se moría. ¿Sí? Después tuvo la mala suerte, pobre, que se necrotizó, viste, la unión entre el hígado de la madre y de la hija, pero le dio un tiempo de vida para que aparezca un donante, y cayó casualmente un donante de Córdoba, un chico de 19 años, que había seguido toda esta situación y se había suicidado. Y le dijo a la madre, que él le pasaba algo, quería que le donaran el hígado a Agostina, porque él había seguido toda esta situación. Bueno, yo creo que de todo esto que comentás,
A ver, obviamente que uno no tendría por qué pasar por todo esto que estás haciendo, Laura, ahora, por obviamente, todo lo que hizo claro. esa madre y ese padre en ese momento, porque, digo, no sé si todos tienen la interés, la fuerza, o si tenés el alcance, tal vez. Capaz que vivís en el interior, relejo, no podés viajar, sí. qué sé yo. Aparte, pero, lo que uno, yo siempre cuando hablo de la donación de órganos, yo vuelvo a repetir, yo soy de los 18 años que soy donante. Pero uno lo que tiene que entender es que, por ejemplo, en el caso de Gustavo, cuando hablan de que necesita un trasplante de riñón, yo cuando Daniel, me acuerdo que me llamó por teléfono y me agarra y me dice, mira, Laura, yo quiero, quería darle una sorpresa, me colicé en el negro a mi marido, le quería dar una sorpresa al negro, pero bueno, resulta de que hay que hacer unos trámites y los tiene que hacer él, así que bueno, claro, lo tengo que charlar con vos. Dice, yo quiero que el negro cambie su estilo de vida, yo quiero donarle un riñón. Dice, yo averigüé, yo sé que puedo, con un riñón puedo vivir. Yo me acuerdo que me quedé atónita, ¿viste cuando se te paraliza el mundo? Y le digo, Daniel, ¿vos sos consciente de lo que me estás diciendo? Y vos no estás hablando de donarle un riñón a Gustavo. Vos estás hablando de darle vida a Gustavo y de darle vida a mi familia. Porque detrás de Gustavo hay una mujer, hay hijos, hay nietos. Hay un nietito de 6 años que lo tiene que ver cuando viene de diálisis recontra descompuesto y sale corriendo a buscar un balde para que su abuelo vomite. Claro, no, eso no. ¿Entendés? O sea, hay un nietito que por ahí le dice, abuelo, vamos a jugar un rato a la plaza, y hacen todos los planes, claro. y después se tienen que quedar porque el abuelo se siente mal. Porque tiene días buenos y tiene días malos. Sí, claro. Porque la realidad es que por más fuerza que él tenga y que por más garras que él le ponga, él se tiene que someter a un tratamiento para seguir viviendo. La realidad es esa. Y detrás de cada paciente que está en lista de espera, hay una familia, sí, hay amigos. Sí. Hay. Entonces no le están dando vida solamente a esa persona, le están dando vida a todos los que están detrás de ellos. Tal cual. Mira, Laura, a ver, todo lo que contaste realmente es impactante porque hay... da la sensación de un montón de irregularidades o cabos sueltos por lo que contaste. Desde acá yo creo que lo que podemos ayudar es, bueno, darle visibilidad a la situación, hacer ruido si es posible, y mientras tanto contame de esta procesión que van a hacer para darle más visibilidad, para las cosas que ustedes necesitaban, porque me habían contado un poquito de algo de las bicis, que necesitaban llevarlas para allá. Contame claro. esto y si podemos hacer algo, por supuesto. Bueno, las bicicletas anteriores fueron de la ciudad de La Plata en Mar del Plata. Esta sí. vez la vamos a hacer al revés. Vamos a salir el día 18 de agosto. Ajá, entre poquitos. Sí, de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Supuestamente de la Bristol hasta ahora, si no hay modificaciones. Alrededor, eso lo estamos todavía decidiendo porque todo depende de la hora que lleguen las bicis a Mar del Plata. Sí. Pero calculamos que más tardar a las 12 del mediodía estamos saliendo. La primera parada la vamos a hacer en Maipú, que ahí vamos a pasar la noche, en el cuartel de bomberos, que les doy las gracias realmente, que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Al otro día, el día domingo, ya partimos nuevamente tempranito, 6:30, 7 de la mañana, hasta Chascomús. Ahí vamos, o sea, obviamente en el transcurso se hacen algunas paradas para que los chicos se hidraten, se alimenten, se tiren. Bueno, en el cuartel de bomberos, que también les agradezco a los chicos de Chascomús, vamos a pasar la noche. Y ya el lunes, por la mañana temprano, partimos hacia la ciudad de La Plata. La idea es llegar a Plaza Moreno, donde ahí nos van a esperar otra cantidad de ciclistas, los que por ahí no están en estado físico como para hacer el viaje a Mar del Plata. Claro. Y desde Plaza Moreno, con los que vienen de Mar del Plata, más los que se suman de acá de La Plata y que vienen también de Capital, de Temperley, de Varela, vamos a ir todos juntos en bicicleta hasta el Hospital del Cruce. Perfecto. Y ahí es donde se va a terminar la bicicleteada. ¿Cuántos ciclistas son, más o menos, ya saben? Ya perdimos la cuenta. Qué bueno. Está bueno. O sea, que van a viajar, no puede ser más de 10 por una cuestión de que no tenemos lugar para pasar la noche. Claro. Porque más allá de los ciclistas, obviamente van autos de apoyo, por si alguno se descompensa, claro, está bueno. Por si se rompe alguna bicicleta, así que tenemos lugar para pasar la noche para 16 personas. Así que ciclistas son entre 10 y 12 para hacer el viaje a Mar del Plata. Perfecto.
Ahora, cuando llegamos acá a La Plata, ya ahí ya si perdimos la cuenta, pues ya no sabemos cuántos son. Claro, genial. Bueno. Un beso bárbaro. Qué bueno, Laura. Sí, escúchame, me habían comentado que vos necesitabas ayuda, todos necesitaban ayuda para llevar las bicicletas. Sí, para llevar las bicicletas hasta Mar del Plata. ¿Querés pasar los datos? Así tal vez tenemos suerte, si alguien está escuchando o viendo. Dale, yo, mira, te doy más que nada el celular de Gustavo, sí, que es el que casi siempre tiene señal, porque se dice que no tengo. Sí, obvio. Que es 221-591-3958. ¿Puedes repetirlo? Sí, 221-591-3958. Perfecto. Y si no, está la fanpage, que es No Te Detengas. Uh-huh. Y si no, mi face, que es Laura Von, B larga O-N. ¿Y qué sería lo que ustedes necesitan para llevar las bicis específicamente? Algún tipo de camioneta o de traffic, que por ahí hay algún tipo de traffic que se pueda conseguir, o micro que ya pueda llevar no solo las bicis, sino también que traslade a los ciclistas. A los ciclistas. Claro, entonces ya ahí nos ahorraríamos más que nada tiempo. Claro. Tiempo, claro. Porque los ciclistas de ir hasta allá irían en tren. Entonces tienen que venir hasta La Plata a dejar la bicicleta y de acá volverse a Constitución a tomarse el tren para ir a Mar del Plata. Entonces bastante... Sí, sí. Porque hay muchos ciclistas que no son de acá de La Plata. Vienen de Buenos Aires, de Bransen, vienen otros chicos que siempre nos acompañaron también. Vienen de diferentes lugares. Entonces el punto de encuentro sería en La Plata para que de acá salga la camioneta o la movilidad que vaya a llevar las bicicletas, ¿verdad? Bueno. Pero si ya conseguimos algo que los lleve a ellos también, no, genial. Sería un golazo. Bueno, Laura, espero que te haya contado, te haya servido contar la historia. Ojalá que podamos conseguir algo. Nosotros vamos a tratar de difundir todo esto de la manera que podamos. Nos comprometemos con eso porque me parece que es importante y necesario, no solo por Gustavo Álvarez, sino por toda la gente que está esperando, digamos, una niños. Hay muchos niños esperando trasplantes. Concientizar, digamos, un poco a la población, ¿no? De nuestro lugar. Es un granito de arena, pero varios granos de arena en una playa y por ahí podemos lograr algo. Exacto. ¿Cuándo? Lograr que algo cambie, más que nada. Y la idea es esa, digamos, no solamente conseguir un riñón, sino que cambien las cosas y que sea más más fácil. Tanto a Gustavo que a ver que, claro, tal cual, que no tienen acceso. Que no sabemos tampoco. Claro, por eso. Que por ahí no tienen la posibilidad o no. Laura, ¿cuándo parten de Buenos Aires a Mar del Plata y la bicicleteada cuándo se el día 18 de agosto? El 18 de agosto estamos partiendo desde Mar del Plata para acá, para La Plata. Perfecto. Ajá. Estaríamos llegando el lunes 20 de agosto. Tal cual. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, Laura. Gracias por hablar con nosotras, Laura. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Gracias por dejarme, por permitir contar un poco de lo que estamos viviendo. Y esto yo lo vuelvo a repetir, no son palabras mías, les soy sincera, son palabras de mi marido. Esto no es por Gustavo, esto es por las 10.000 personas que hoy están inscritas en lista de espera. Sí, totalmente. Cuando uno hace algo, así sea por uno, lo está haciendo igual. Exacto, dejás un precedente también por el resto de las personas que viven la misma situación que ustedes. Así que bueno, esa es la idea. Fuerza a vos y toda tu familia, porque realmente están ahí pujando, organizando esto. Sí. ¿Tenés hijos grandes? Yo tengo tres hijas grandes, más adolescentes, dos, y una que sí que ya es grande. Para mí son nenas. ¿Dijiste que tenés 40 años? Sí, 23 años, sí, soy abuela joven. Ah, y mira, Gustavo tiene mellizos de 25 años y dos nietitos de 10 meses y 3 años. Ah, mira. Pero bueno, el de 6 vive con nosotros, así que prácticamente lo estamos criando nosotros y es el motorcito. No, el que obvio. Cuando ve que se cae, vale, dice, bueno, abuelo, vamos, hay que entrenar, dale. No, y eso alimenta mucho. Yo siempre digo lo mismo, lo que alimenta el estómago no alimenta el espíritu. Sí, aparte es un aparato, porque vos podés, abuelo, vos podés, dale, un poquito más, y le dice, viste, yo, se hace claro. Entrenador. Me parece maravilloso. Bueno, estamos con el corazón con ustedes y esperamos que esto se pueda llegar a un buen puerto y nosotros vamos a tratar de difundir de la manera que podamos
para que esto se dé a conocer y a ver si se llega a algún tipo de ayuda. Sí, y recordar ese mismo, porque es un sábado 18, ¿no? Sábado 18. Sí. Vamos a estar sábado al aire. 18 de agosto. Podemos recordarlo. ¿A qué hora sale de allá? Calculamos que entre las 10 y las 12 del mediodía. Está bien. Ah, okay. Listo. Perfecto. Nosotros vamos a estar en ese... Estamos al mediodía, así que lo vamos a comentar y ustedes totalmente van a estar en viaje ya. Sí, es más, yo voy en auto, chicos, así que si quieren llamar para ver, claro, no tengo problema. Vamos a llamar y ver cómo viene el viaje y nos contás eso, sí, estaría no, buenísimo. No, yo voy en auto, ¿no? Porque si yo me llevo a subir a la bicicleta, Gustavo no se va a concentrar, no, pobre. No, estaría más preocupado por mí que por lo que está haciendo, así que no. Me parece muy bien. Usted tiene que cuidarlo, Gustavo, también. Sí, sí. Bueno, Laura, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente. por esta historia, que esperemos que llegue a buen fin. Es un deseo de corazón. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Laura. Hasta luego. Estamos solos, te juro.
chasing dreamers. I'm changing colors as I go. I'm freezing timelines for all the things I should let go. And we're
much love in an atmosphere. The good times roll with me right here. I got nothing but love to give. We are one tonight. Este es viejísimo. Este es viejo. Es viejo. No es tan viejo bueno, como el otro. Es un... Este es el marido de. Era el ex marido de Jennifer Lopez. Que, Mark Anthony. Que Mark era chiquitito Anthony. Al lado de ella, ¿no? Sí. Este fue el que le sacó. No, le sacó, pero. El de Mark bien. Anthony fue el que trabajó en Hombre en Llamas. Que hacía del latino, qué sé sí, yo. Que, sí, que sí. Ricardo Darín le rechazó. Claro, porque tenía que hacer de traficante. Claro. Tenés razón. A Scott. Le dice, ¿por qué me llamás de latino para ser traficante? Porque siempre los latinos somos traficantes, le dijo así. Que Fantino se puso y dice, ¿le dijiste a Scott dijiste que no? Que no, me encanta igual cómo acentúa las preguntas. Sí, 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 sí. Fantino, cualquier declaración, o sea, esa era una buena declaración, pero cualquier declaración también te la enaltece muy hábil. Es que él, no, él tomó, o sea, que... Sí, pero te ponen los subrayados en el momento, son muy buenos. Lo que pasa es que él tomó, digamos, lo que Tinelli tomó en su momento de lo popular, ¿entendés? Mm. De hacerse, viste... Él tomó. Ah, no, ¿en serio? No me digas que vos no vivirías. ¡Me jodés! No, no me jodas. Vos no vivirías en Hollywood. ¿Entendés? Yo sí viviría en Hollywood. ¿Entendés? Ay, mirá, justo que está. Pero este es el otro. ¿Este es de aquí? Que estábamos. Ronaldo, que estaba de vacaciones. Ah, me acordé por Ronaldinho, que siempre me confundo. Y está bien, vos sabés que yo pensaba, ¿no? ¿Cómo engordó? A ver, lo llamativo es que. Que tenía un cuerpo tremendo y sí. Está todo marcado porque tiene los hombros muy desarrollados de brazo, pero bueno, tiene panza de que la pero sabes que yo creo que debe ser, viste, cuando. Tuvo una lesión y ahí frenó. Sí. Y ahí engordó un montón. Pero creo que. Para lo que es un futbolista. Los futbolistas, como los atletas de alto rendimiento, se cuidan durante muchos años en su tiempo de competencia, de alto rendimiento. Sí. Entonces yo creo que cuando, viste, dejan de competir,
como que se relajan un poco y empiezan a comer cosas que antes no podían comer, ¿viste? No, yo creo, ¿sabes qué? Que tal vez teniendo tanta actividad física, comes un montón, gastas un montón, y cuando por ahí no tenés tanta actividad física, lo que comes te engorda. No, sí, y bueno. Sí, si no te dicen, lo que tienes que hacer es actividad física, anda, más si no. Sí, tenés que caminar 30 minutos por día, 30 bueno, minutos por semana. Bueno, voy a comer no, menos galletitas. Claro, tal cual. Tal cual. Tal vez bajar, bajo la salina. Los rugbyers también tienen, cuando por ahí dejan de jugar o no, se pero retiran, los rugbyers comen. No, no, ellos comen mucho. Porque tiene mucha energía. Pero mucho. Digo, capaz les queda el hábito de comer eso. No, y puede si no ser. Gastas tanto, engordás un montón. Puede ser. ¿Viste alguna foto de la luna de sangre en el mundo que hacemos? No la vi, acá nosotros. Estaba nublado. Estamos, yo me perdí. Miro así, arreglé una maceta. Yo quería ver el eclipse de luna con ese color de sangre, supuestamente. Era una luna tipo draculesca, ¿no? Sí, ya que está. O draculiana. Es verdad, la luna roja. Sí. En Nueva York se vio bárbaro. Todo se ve bien en Nueva York. Qué rabia. Obvio, porque yo estaba acá en Buenos Aires, no vi sí, nada. Sí, sí. Y aunque no se vio, si estuve en Nueva York, se vio bárbaro igual. Claro. Acá yo, con la luna. No, en Israel dice que se vio espectacular. ¿En Israel? Sí. Dicen que en Bangladesh está bien. Chiste. Vos sabés que esta es la que yo quería comentarte. Mica Visconti. Visconti, perdón. Es la actual novia de Fabián Cubero. Claro, Nicole Neumann le tiró un apodo, le dijo. Claro, no, en le realidad dijo, una amiga, ex amiga de Nicole, escuchó ciertos audios que cuando la nombraba a Mica le decía mostra. Vos te metiste en este tema, mostra. No, esto, pero yo pensé que era otro, yo pensé que era otro, que era histérica. Como le dijo una vez a Pampita, ¿te acordás, Nicole Neumann? Muki le decía Muki. A Pampita. Ese es un horror. Sí. Pero pasa que también, si bien no estaba bueno que le hayan inventado ese apodo, parece que Pampita era brava también. Nicole, cuando no, la encaró, Pampita que la inventó, bueno. Brava. Claro, a ver, no sé si brava es el término, ¿bravo? Sí, yo brava. Yo brava. Brava, por de ejemplo, complicada, claro, de complicada. Carácter fuerte. Nicole Neumann la invitó a su programa, le hizo sentir bien, ninguna pregunta complicada sobre Benjamín Vicuña, sobre la China Suárez o cosas así que le podría haber hecho. Y cuando sí. Pampita la invitó, en vez de devolverle no sé si el favor, pero viste, la sí. gratitud, la mató. ¿Por qué me decías Muki? Así, con una sonrisa. Sí, bueno. Y terminó diciéndole, Nicole, vos hacías un montón de cosas que no estaban buenas, como que no era buena compañera. Digo, qué loco, ¿no? Llevarte una... Qué feo tener gente que no te querrías cruzar en un evento. Es feo y es incómodo estar pensando pero eso. Pero vos sabés que... En la secundaria, ponele que a veces te peleabas con alguien y no sé, te ponían en grupo y decís, ay, que no me toque con tal... Ese como incomodidad, qué fea que es. Digo, qué feo que debe ser que te pase también encontrarte gente que no querés encontrarte y ellas todo el tiempo se cruzan, van al mismo tipo de evento, las dos. Sí, esa situación. Yo me acuerdo una vez en una... Hay gente con la que no te gustaría, que vos decís, ¿irá o no irá? Porque no me la quiero cruzar. En una cena de fin de año, viste, me dice un amigo, sentate acá. Que yo, bueno, me siento ahí al lado, éramos varios. Y viene otro con el cual cero onda. Olvídate, viste, nuestras vistas eran rayos y nuestros comentarios eran esgrima, viste. No, pero no entiendo, ¿quién? No, yo en una cena, con otra persona. Sí. Y de golpe le dice a mi amigo, le dice, vení, sentate acá al lado de... Y se sentó al lado mío, la verdad que me sentía tan incómodo, porque charlaba mi amigo con él y yo, viste, en el medio... Ah, vos quedaste como de paleta. Claro, que no cruzaba ni una sola palabra, porque aparte... No puedo decir que era mala persona porque él podría decir que yo también era mala persona, porque eso es subjetivo. Pero para mí era mala persona. Entonces, y se sentó al lado mío en una cena, y la verdad que viste, re incómoda la situación, porque me comía, viste, comía, y calladito la boca, no hablaba. No tenía ganas de hablar. No quería decir nada porque estaba esta persona, este intruso. Claro. Y bueno, es pero incómodo. Eso es la incomodidad del desconocido, del intruso, pero yo digo, por ahí la incomodidad de alguien con el que tuviste un roce y quedaste medio mal. Digo, qué fiaca que tengan que hacer el operativo de irte a algún lo que lugar pasa es que, no, ¿sabes cuál? Me pasa, en los medios, es como en el fútbol,
Digamos, vos jugás con un amigo que juega en contra tuyo, viste, y por ahí te pateó y te da bronca, pero bueno, ¿entendés? Es el fútbol. Creo que en el medio también, a veces, cuando se van de incontinencia verbal, me parece que está bien, viste, pasa y después ya está todo bien. Me estás cargando, pasaron como 20 años y se siguen evitando en los eventos, tienen que entrar una por un lado, el otro por el otro. No, pero cuando está bien, se evitan, pero es una cuestión de locura, no es por otra cosa. Es porque, claro, no puede durarte 20 años la bronca, ¿entendés? Vos podés decir, no, che, va tal persona, prefiero que me la pongas en la esquina, claro, en una mesa de Mirta Legrand, Pampita y Nicole Lehmann. Claro, no sentate al lado, no, junta, porque tal no cual. Podés invitar juntos. No podés, no debés. No es poder, lo podés. Si vos querés hacer circo romano, podés hacerlo. Ahora, no debés hacer eso. Me parece que es dos personas que sabes que no tienen diálogo, no son amigas y que no se va a llevar bien. Ahora, si vos querés sacarle buen resultado a eso, que es quilombete, y sí, obvio. Porque la persona va a estornudar y la otra va a decir, ay, me escupiste en la cara, y se va a pudrir todo. Se empiezan a tirar. Una compañera de facultad que no tuvimos unos cruces, que no, yo digo, si me la encuentro en un trabajo sería como, qué fiaca, ojalá que no, ¿entendés? Y eso es incómodo que te pase con mucha gente. No me pasa como, después, por ejemplo, hay un par de chicas muy malas de una secundaria, no la que terminé, la anterior, que me dejaron unos recuerdos bastante feos. Y digo, ay, no me gustaría trabajar o tener que cruzármelas en, como allá, prefiero lejos, ni ganas. Sí, y vos decís, eran pendejas, pero hacían cosas que no estaban buenas, ¿viste? No, tal cual. Que te queda eso. Entonces yo digo, bueno, qué suerte que son pocas personas con las que mientras me yo tomo. ¿Vos tenés alguna que voy a decir, esta no me la quiero cruzar? Te llega, no sé, tocar o operar a una que por ahí no. Mirá los cejitos. No. Oh, tiene un montón. Tengo tres ahí nomás. De la reina de las public relations. Public sí, relations. Es un amor, Tere. Para llevarte mal con Tere, ¿qué tenés que hacer? Nada. No sé. Echarle agua caliente. Se enoja. No sé si se enoja. Te hace el mate. Nos tiene como no, es un fenómeno. Nos tira el aerosol. Tal cual. Es un fenómeno. Mirá la sonrisa que tiene. Qué lindo que son tus dientes. Le dijo la luna al sol. Es una vieja propaganda de Odol. Ah, estaba Dolito, ¿te acordás? Sí, para empezar a lavar los dientes yo. Para los chicos, con sigue estando. Uh-huh. No te comas el Odolito, porque cada tanto era como. Sí, pero. Era como. Yeah. Tal cual. Sí, Odolito. Sí, Odolito sí, claro. Tenía, me acuerdo que era el. Celeste. El envase era celeste o azul. Sí. Y la pasta era rosada con gusto a frutilla. Lo mismo que las aspirinetas. Qué cosa rica. Sí, sí, las aspirinetas. No te comas las aspirinetas. Un día me dejaron. Truco, 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 truco. ¿Qué pasaba si comías mucha aspirineta? Y la cantidad, porque digamos, la aspirineta creo que tiene 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Entonces, digamos que es un cuarto de una aspirina normal. Pero digo, ¿qué te si vos te comes un montón y te va a hacer mal el estómago, olvídate. Y te va a licuar la sangre. Porque el ácido acetilsalicílico, que es lo que le dan a los cardíacos, claro, es para licuar un poco, es como si fuera una sudim, ¿viste? Te quedamos eso y la sangre espesa se licúa un poco con el acetilsalicílico, entonces fluye más rápido por las arterias para que si hay alguna cosa no se tape o, ¿viste? Le metes cuando velocidad, claro, ¿entendés? Te sacás el gas que es que es un poco la sangre, digamos, más no sé si coagulada, pero más espesa, ¿viste? O sea que la vez corres pasada, el riesgo de que, digamos, se desprenda algún coagulito de grasa o algo y se tapone. Sí. Eso es, así pasan los riesgos cardíacos. Es sí. Un coagulito, por eso te dicen el tema del colesterol. Por ahí está, viste, en alguna arteria gruesa, pasa la sangre espesa, qué sé yo, la arrastra y la lleva, digamos, a un lugar venoso donde es mucho más chiquito, donde el coágulo tapa la arteria. Y ahí se produce. Dejá de hablar de sangre, que me empiezo a poner blandita porque me imaginé como un corte o algo así. No es un corte, es interno, ¿te das cuenta? Basta. Ni sangre ni inyecciones. La vez pasada estaban mostrando de la campaña de vacunación, me estoy secando el pelo. Miro justo la tela así y estaban. ¿Viste las imágenes esas de archivo que sí ponen?
no puedo ver la aguja en la piel. Y si la pienso mucho, también me pone blandita. Ah. A mí me agarra un ataque de risa antes de que me sacan sangre o que me dan una inyección. Pero un ataque de risa desesperado. Claro, no de los nervios. Es de los nervios y transpiro ácido. Después eso me toca cambiar. No sé lo mal que la paso. No sé por qué. Yo no, la verdad que no tengo problema. La impresión que me da. ¿Vos sabés que cuando estaba en el servicio militar, allá por el año 80, yo estaba en Policía Militar de la Fuerza Aérea. Y yo era el más petizo, 1,80 tenía, 1,79, el más petizo. ¿Cómo el más petizo? Claro, el más petizo, ¿sabes lo que era? Sí, pero ¿sabes lo que eran los otros? Ah. Éramos todo un grupo de 1,80 y de 1,80 para arriba. 2 metros, no sé qué. ¿Y hacer lagartija y todo eso? ¿Qué onda, no? Hoy vos ves a los chicos de hoy en día, ¿no? Y decís, ¿este chico podría hacer el servicio militar? Sí, lo podés hacer. Lo pueden hacer. O sea me que, parece un esfuerzo increíble. Sí, pero digamos, es como... ¿Crea disciplina? Sí, totalmente. ¿Creaba, digamos, disciplina? Te crea una disciplina enorme. ¿Te quedaron amigos de esa época? No. ¿No? No, porque yo, digamos... Y te mandaban con gente de otro lado también, o sea, capaz después no tenías contacto. Sí, había algunos, ¿viste? Pero había un chico de Devoto que después no nos vimos más. Había otro llamado Oswald que también se fue a Estados Unidos. No sé qué, ¿viste? Se van desperdigando. Claro. Y yo la verdad que no hice contacto con muchos. La cuestión es que... cuando estaba en el servicio militar... Me cortó. No puedo seguir, espera que se me salga. Remontaba el barrilete de este. No, lo que te decía era: tenía compañeros de 2 metros de altura. Y vos sabés que yo tengo. ¿Pero qué eran? ¿Los gigantes? Cacho. No, había uno que llamaban Pequeño Juan, no sé lo que era. Manfredi era apellido, no me olvido nunca. Pequeño Juan tenía 2 cabezas más que yo y era ancho, así, grandote. Sí. Y tenía el mismo grupo sanguíneo que yo, A negativo. Entonces un día llaman, dice, necesitamos dadores de sangre. Éramos 500 soldados, ponele. Mm. Y de todos éramos 6 los que teníamos ese grupo sanguíneo. Entonces, sí, es el que puede donar a cualquiera, pero solo le pueden donar del mismo. No, nosotros podemos donar solamente a negativo. Ah, cero negativo. No, ¿cuál? Ah. El cero negativo creo que puede donar a cualquiera, pero no pueden donar. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que fuimos a donar. ¿Viste? Y entonces cuando nos van a sacar sangre, sacaban medio litro de sangre, creo. Ay, por Dios. No, bueno, pero me dice, che, ¿tenés problema? Le digo, no me saca, qué sé yo. Y el otro, viste, grandote, y el que le saca le dice, el hematólogo le dice, ¿viste qué problema va a tener? Y el otro ya estaba transpirando, ¿viste? Ay, no. Y medía 2 metros. Entonces le pone la boca y le empieza a sacar, ¿viste? Y todo bien. Y vos decís, ¿te sentirías? Yo decía, pues imagínate, 2 metros, uniforme militar. Pelado. Bueno, pero puede tener 2 metros y que. No, tal cual. Entonces, en un momento dado, le saca la aguja y cae un chorrito. ¡Ay, no! Y el pibe de 2 metros cae así de espalda. ¡Pum! Contra el piso, se pegó, se desmayó. No podíamos creerlo. Ay, no podíamos levantarnos la camisa entre 4, pesaba como 100 kilos. Bueno, esta cicatriz mini que tengo en la mano, ¿te conté o no? Separando las milanesas. Estaba separando unas milanesas congeladas con un cuchillo de este estilo tramontina, ¿no? Sí. O sea, no era un súper, o sea, un filoso, pero la punta no es que tiene un súper filo, imagínate. Sí. Claro, el gordo sale a pasear a la perra, digo, mientras voy poniendo las milanesas al horno. No la podía despegar. De acá, ¿viste? Cuando las vas de a poquito, se me zafa, se despegan de golpe. Sigo de largo con esa fuerza que le venía metiendo y me clavo el cuchillo de lleno. Para los que nos están escuchando por la radio, bueno, igual nos ven. Sería, qué sé yo. En la palma de la mano. Claro, más al costado. Donde está la base del pulgar. Claro. Cuando veo el cuchillo en la piel, fue como una fracción de segundos que yo digo: esto yo no lo voy a resistir. me empiezo ya como a aflojar. Me voy ya conociendo mi cuerpo y mis necesidades, me pego contra la pared, empiezo a bajar en un último como intento de valentía, porque estaba todavía, no lo podía sacar, o sea, no lo podía sacar no porque no saliera, porque me daba impresión y sabía que iba a sangrar. Cuando ya en el piso, o sea, amortiguado todo, saco y ahí hace ¡pum! Y me desmayo. Es
cuando viene mi novio de sacar al perro. No olvidate, ve el charco de. Me ve con el repasador, el cuchillo, la milanesa tirada. Fue, ¿qué pasó acá? Claro. Nada, una pavada. A partir de ahí, vamos a poner un punto. Ni loca con la gotita ahí. A partir de ese momento, el doctor empezó a comprar comida delivery. No, me acuerdo y me da impresión. ¿Pero nunca se te ocurrió, por ejemplo, descongelarlas con el microondas primero? Es que había cuatro y yo quería dos nomás. Ah, claro. Estaba en bodoque, o sea, no, todo mal, no la tendría que haber separado así, no, tengo que comprarle los films, en fin. No, está bien, pero a veces, si vos sabés que vas a comer dos o cuatro, los pones en bolsita distinta. Sí. Pones dos y dos, ¿entendés? Eso hago. Entonces, desde ese día, cuando claro, me acuerdo de esta cicatriz. Cual. Yo me corto, cada dos por tres me corto los dedos. Ah, sí, cuando bueno, cocino. No sé, con papel, no sé. Sí, no sé, ahora ya está. Y hay sangre, mira. Ah, no, basta. Mentira. No, vos sabés que. Sí, yo nunca tuve problemas con eso, en realidad. Nunca tuve problemas con la aguja, las inyecciones, la sangre. No. No es que me. No soy como esas personas, viste, que les gusta, que disfruta verlo. O, ¿verlo? ¿Quién sí, disfruta verlo? Hay gente que le gusta sangre. Ver. No, que te saquen sangre. Sí, que te saquen sangre. O ver un tipo lastimado, o ver esto. Ah, el morbo de ver. Tal cual. Por ejemplo, ¿te acordás esa patada que le dio Tevez? Y ahí no había sangre. Esa patada que le dio Tevez a un jugador que se fracturó expuesto. Sí. La pata hizo como cuando se rompen los muñecos. Bueno, sí. Eso también me pone blandita. A mí lo que me da, lo que me da es. Me voy a comer una masa para que no me. Claro, una dulce de leche. Lo que me da la impresión, viste, por ahí, la situación de no creer lo que sucedió. Pero el otro día estábamos viendo Outlander. Una serie que está viendo mi señora. La vi, la que van y vuelven del pasado. Ella va al pasado. Escocés. Sí, sí, sí. Es espectacular. Ruliento, hermoso, sí. Muy lindo ese momento. No, aparte, la verdad que la serie. No sé. Romántica, muy linda. Claro, es romántica. A mí no me agrada mucho la serie en sí, pero tiene unos diálogos impresionante. Sí, lindo. La verdad que está escrito por. No, y los lugares son hermosos. No conocía mucho de Escocia en películas. Sí, yo sí. Por o sea, cuando. Sí. ¡Libertad! ¿Te acordás? Esa. Bueno, ese era Corazón Valiente. Claro. Pero después. William Wallace. Fue uno de los. Mi piedad. No, libertad. Ay, qué sí. Momento, ¿no? Sí, sí, horrible. Bueno, en fin, no había visto mucho de escoceses. Hasta yo digo, este escocés que no se puede creer que es gigante y es un amor. Por eso no te gusta la serie, le gusta tu mujer. No, porque tiene, digamos, me gusta, si vos te sentás, muchos diálogos. Tiene diálogos que realmente son muy ricos en idioma, aparte, ¿viste? Sí. Y la verdad que transgrede constantemente en una situación de agresión y violencia que no se nota en el diálogo. Sí. Con un nivel, con una altura. Que ¿hablarían decir. Así en esa época? No sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, Shakespeare es el padre de la lengua inglesa. Cervantes, si vos lees, tiene un tono similar. Yo creo que sí. Yo creo que. Qué loco, porque uno los ve tan formales en los diálogos, por ejemplo, pero en las costumbres eran súper rústicos. Sí, un montón de cosas que hoy te diría como, ay. De todas maneras, creo que había una clase que hablaba a ese nivel. Yo creo que había otra clase que hablaba a otro nivel, ¿no? Sí, como todos. Digamos, ¿no? Como todos, los instruidos o los que tenían Incluso, a ver, nosotros dos no usamos las mismas palabras. No, tal también cual. También es generacional. Es generacional y aparte porque, digamos, leímos distintos libros también, distintas cosas, donde uno aprende a leer, por ejemplo, los sonidos cacofónicos, que la gente no sabe qué significa cacofónico. O, claro. Mira, ya si estamos yendo cacofónicos, que son las 14:54 del sábado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué estamos yéndonos a casa? Sí, que ya es hora de terminar. Que si ya está hablando de los sonidos cacofónicos, que no sé qué son, lo voy a googlear. Que son palabras que suenan iguales, pero tienen diferentes sentidos. Okay. ¿Entendés? Bueno, con esto que aprendí hoy, me parece como que ya es momento. Marear y matear. ¿Entendés? Marear y matear. Okay. Es que cacofónicamente son similares, pero son dos cosas distintas. Y no se recomiendan en un mismo verso, por ejemplo, porque hacen rima y queda mal. Exacto. ¿Y qué tal, eh? Toma, te estoy hablando también de literatura. Bien, eso es porque leyó Bourdieu.
Jean-Pierre Bourdieu. Sartori, muy bueno. Leíste Jackson, Sartori. Foucault, bueno, todos en Sartre. En teoría de la comunicación 1 y 2, que me costó muchísimo, le estudié, ¿viste cuando decís realmente fui muy ñoña y me senté y estudié y estudié y estudié y me sacó un 6 y fue el 6 más feliz de mi vida, te digo? Larga, pesada, 4 módulos, pa, en la mesa así la fotocopia. Bueno, si te sirve, igual ya no, si te sirve de consuelo, sí. Yo estoy leyendo un libro de Churchill, de Edgar Black, un periodista que escribió en los años 70. Churchill fue a los colegios y era malísimo, los echaban del colegio. Primero, era rebelde, tenía malas notas, le discutía al profesor. No, pero yo era muy buena alumna. No, pero vos sacaste un 6. Churchill pasaba de grado con un 6, más o menos. Redondeado. Ya estamos. Tere, entonces después te voy a la historia. Gracias. Próximo sábado seguimos con qué más puedo pedir. Estoy hablando. Perdón. ¿En qué más puedo pedir? Por conexión abierta. Obvio que sí, el sábado que viene vamos a estar con todos. Buen fin de semana. Gracias.